¡Estamos solos! ¡Mira cuántas chuches! Voy a probar esto, ¿vale? Quedaros hasta el final porque puede ser que tu nombre salga en el vídeo. Bueno, chicos, buenas tardes a todos, porque hoy ya estamos por la tarde. Hemos venido a buscar a los peques al cole y lo primero que vamos a hacer esta tarde va a ser lavar el coche porque ya está bastante sucio, así que mirad cómo han venido hoy al cole. Mirad cómo vienen. Hola. Hoy han salido del cole guapísimos, han tenido una fiesta, han hecho chocolatada, así que mirad. Pues nada, lo dicho, vamos a lavar el coche y les vamos a proponer un reto hoy. A ver, que Alex y Marcos quieren decir algo. ¿Qué quieres decir, chicos? Hola. Hola, cariño. Es caca. ¿Qué querías decir tú, Alex? Os he pasado súper bien. ¿Os habéis pasado súper bien? Mira. Anda, ¿y de qué os habéis disfrazado? Yo le di Mark. ¿Y tú, Mark? Yo le caca. ¿Tú de caca, hijo? ¿Tú siempre de caca? No. No, se ha hecho una marieta, ¿no? Una mariquita arriba, ¿verdad? ¡Qué guapos! Sí. ¿Estáis preparados para ir a lavar el coche? Sí. ¿Sí? ¿Y luego para hacer un super reto de chuches? Chuches, bien, bien, bien. ¿Tú quieres chuches, Mark? Sí. ¿Cuántas? Muy chicas. Yo quiero 5. ¿5? Yo también. Sí. Para compases, voy a cumplir. Para compases me cojo 6. Ah, bueno, está bien. Está bien eso, ¿no? Sí. 6 chuches. Ya verás cuando les digamos que van a tener para yo escoger muchas chuches. Alex, explícales cómo estás del oído, que me han preguntado por ti cómo estás. Estoy bien. ¿Ya te encuentras mejor? Sí. Bien. Y disparan. ¿Qué ha pasado con esos churros? Que si alguien viene a la piscina, alguien más, dispararos con esos churros de agua. ¿Quieres churros tú para la piscina de agua para este verano? Sí, para la casa de la yaya. Vale, perfecto. ¿Queréis que compremos este verano? Sí. Pues claro que sí, vamos a comprar, ¿vale? Compraremos un montón de cosas. Globos, pistolas. ¿Eh? ¿Qué os parece? Yo quiero más. Vale, cariño. Pues ¿sabes qué? ¿Qué? Una pistola. Está un poquito que no funciona, pero está con una puntilla rota para disparar. ¿Ah, sí? Sí, pero eso no es espada. Es que tenía una roja de esto y no disparaba porque... Y no tenía agua. Ah, claro. Compraremos una súper, súper, súper grande, ¿vale? Pero como esta, ¿eh? Era una pistola naranja. Y esta taponera rojo. Vale, pues lo compraremos. ¿Vale? Otro para el Marco y otro para mí. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos, que ya entramos al túnel! ¡No se ve! Ya se está acabando. ¿Y ahora dónde vamos, chicos? ¡A comer chuches! ¡Bien! ¡Chuches! 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 ¿Tú 3? Vale, ¿y tú? Yo quiero 5. 5.
Mira, Marc, ¿quieres probar alguno de aquí? ¡Ay, Chupa Chups! ¿Cuál es esto de aquí? Mira, tenéis un montón. Mira, esto pica. ¡Chupa Chups! ¡No quiero la pepa! Vale, cógete de la pepa. Bueno, yo voy a coger unos fresquitos. ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver qué es esto. Lo voy a coger a ver qué es. ¿Qué te ha tocado? Una familia de la Peppa Pig. A ver, ¿me lo dejas ver? ¡Hola, tío! ¡Qué guapo! ¿A ti también te ha tocado uno, Marc? Sí. A ver. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¿Cómo se llama ese cerdito? George. ¿George? Sí. A ver, George. ¡Hola! Voy a probar esto, ¿vale? Bueno, no sé si lo veis bien, pero este es líquido, suena líquido. Y parece así como forma de desodorante, spray, no sé, vamos a probar. Bueno, chicos, una vez abierto es así. Es como un desodorante. Cae líquido que es dulce. No, o sea, dulce. No pica. Tampoco es aquello súper, súper, súper dulce, pero está bueno. Te deja la lengua azul. Eso sí, tengo que apretar como mucho para que me salga un poquito. Mirad otra vez. Y me cae una chispitina. ¿Te gusta este, cariño? ¿Compraremos uno para ti? Para mí. Bueno, chicos, pues con todas estas chuches que hemos comprado, evidentemente no se la van a comer todas, ni mucho menos hoy. Las iremos racionando pues cuando tengamos una sesión de peli, que veamos todos juntos una película, iremos comiendo. Pensad que consumir muchísimas chuches nos puede doler mucho, mucho la barriga y pasarlo bastante mal. Así que lo que vamos a hacer va a ser consumirlas racionadamente porque nos pueden salir muchas caries. Muchas caries y eso lo queremos evitar, así que... Bueno, chicos y chicas, ya estoy en casa por fin, después de un largo día. ¿Y qué voy a decir hoy? Es que los planes en familia son los mejores. Pasar tiempo con tus seres queridos, hacerles disfrutar y después, bueno, todo esto, todas estas chuches que habéis visto y demás, son para sesión de equipo porque considero que una familia tiene que ser un equipo, de sentarnos en el sofá, poner una peli un día uno, un día otro y bueno, ahora viene lo bueno porque, como ya sabéis y os prometí en el vídeo anterior, quiero dedicaros unos minutos, nada, un minuto, unos segundos para vosotros, porque os lo merecéis, por todo el apoyo incondicional que dais, tanto al canal como a redes como Instagram y como TikTok, y quiero enseñaros lo que me habéis hecho y os voy a mencionar. Así que quedaros hasta el final porque puede ser que tu nombre salga en el vídeo. Vale, primero voy a empezar con los detalles que habéis tenido y aquí os enseño. Este detalle es de Lucía. Es un escrito, pero ojo, porque mirad lo que venía, que me la voy a poner ahora mismito. ¿Sabéis que me flipan las pulseras? Y esta es una pulsera preciosa que pone mi nombre. ¡Curradísimo! ¡Un besazo enorme! Mirad por aquí qué otro detalle tan bonito con los nombres de Alex y Marc. O sea, mil gracias. ¿Y qué me decís de este pedazo de escrito? O sea, sois increíbles. Increíbles.
Y ahora sí que sí, os voy a mencionar. Vale, pues los 5 mencionados en el vídeo del día de hoy, primero de todo, antes de mencionarlos, quiero deciros que si vuestro nombre, queréis que vuestro nombre aparezca en el siguiente vídeo, dejádmelo en comentarios, ¿vale? Ya sean por YouTube, que los veré antes, y seguidme en TikTok y en Instagram. Si no tenéis Instagram no pasa nada, porque sé que muchos de vosotros no tenéis, pero si tenéis, seguidme por ahí también, que vamos, explicamos muchísimas cosas. Y voy al grano. Vale, los saludos son para Zinef, perdonadme si algún nombre no lo pronuncio bien, pero bueno, que sepáis que los dejaré escrito. Zinef, Ikram, no sé si es Ikram o Ikram, Ikram, Aitor y Mari, de un mensaje que me dejaron por TikTok, que es muy bonito, Noelia y Ángela. Un besazo enorme a todos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, a vosotros que veis vuestros vídeos con vuestras familias, con vuestros amigos. Un besazo para todos, padres, madres, abuelos, tíos, primos, amigos. Si queréis que os mencione en el vídeo, tan solo tenéis que dejar un comentario aquí abajo y yo estaré súper encantada y agradecidísima del tiempo que le dedicáis a verme por aquí. Así que os mando un besazo enorme y miles de gracias por estar.